1, 2, 1, 2. Hello. Good evening. Good evening, teacher. Hello. Sorry, guys. Perdón por la demora. Había un tráfico ahora. Terrible, terrible traffic. It's Friday the 29th. Okay, so let's start the class. How are you? How are you? Thank you, and you? Thank you. I'm great. Thanks for asking. In fact, de hecho, I'm awesome. I'm awesome. Okay, I'm awesome. I'm incredible. I'm doing amazing. Okay, Jancy, good evening. That's the attitude. Okay. No, 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 no. Okay, okay. I'm just waiting for your classmates. Solo estoy esperando que se conecten sus demás compañeros. Ok, vamos a empezar a agarrar una rutina. Siempre al inicio de las clases, mientras que estén conmigo, los primeros 5 o 10 minutos son para ustedes. Empezar a conocer a tus compañeros. Hablarle a alguien a quien no le has hablado, con lo que ya conoces. Ok, puedes decir hi. Puedes decir hello, Jenny. How's it going? Hello, teacher. Hey, how's it going? Solo disculparme que ayer no pude porque estaba enferma. Por eso okay. No. Hope you get better. Espero que se mejore. Así. Okay. So, okay, aquí es donde yo esto estaré haciendo en la clase, los primeros 5 o 10 minutos. Dale, decirle hola a un compañero, no me necesitas a mí para hablar. Para practicar lo que ya vimos. So try it. Let's see. Hello, Emerson. How is it going? Hello, I am great. Thanks. Great too. What's your name? How was your day? Hi, Carlos Castro. Hi, Kelita Olivares. Who are you, Kelita? Okay, let's start the class. I'm gonna do the attendance. Voy a hacer la asistencia rápido para que nos podamos mover y practicar qué es lo que interesa, okay? Vamos a hablar un poco ahorita de ciertos detalles básicos que nos cubre su libro. Uno de ellos es, por ejemplo, esto, cómo continuar una conversación básica. Okay, nos vamos a ocupar el libro. So, Brian Alexander Jaime Pérez.
Present. Good. Carlos Alberto Castro Santana. Present. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Eduardo Franco Núñez. Present. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Thank you. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Sorry, so Eric, somewhere. No. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present. Ilsia Mariel Portillo Maya. Jacqueline Vanessa Parrilla García. José Bernardo López Montes. Okay, sorry. Carla Eugenia Hernández Otelo. Carla Eugenia. Mario Enrique Osorio. Present. Oh, okay. Present. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Thank you. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present, teacher. Dude, do you want to see something beautiful? Look at him. Someday he's going to be your teacher. Say hello. Ay, qué lindo. Hello. Hello. Okay. He's just begging for love. Está pidiendo que lo acarice porque todo el día no me ha visto. Okay. So, he's always here. A veces se viene a acostar atrás de la silla y se queda. A veces lo oigo. Y otros sonidos, pero anyways. Okay. His name is Max. Es el reclamo de amor, teacher. Cabal. Así pasa todo el día. A veces, como pasamos cuando trabajo, bueno, casi todo el día trabajo desde la casa, pero paso encerrado. Se va a acostar a la cochera y no sale, pero a veces me da cosa porque está acostado, ni me voltea a ver y solo veo que le hace. No suspiro, man. Carlos Castro y yo sabemos de perritos. Why? Trabajamos en una veterinaria. En Chivo Pet. No le digo, son reclamos de amor. No, no, Chivo Pet, sí. No. En serio. Fíjate que ella sí, tiene. En el Chivo Pet no, ¿verdad? Aclaramos que ahí no. No. Sí, está bien chivo. Ya fue hace. A dos consultas ha ido porque le van a hacer la castración. Lo van a castrar. Le va a subir de peso, teacher. ¿De peso? Sí, va a subir de peso. Mejor. Se le va a hacer más comelón. Es que tiene un testículo, ¿cómo se dice más eso? Más grande que el otro. No, 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 lo tiene en el abdomen. No bajó. El otro sí. No bajó. Entonces, por eso me da cosa porque no he podido encontrar una perrita. Ya tiene 2 años y medio. Porque este está chulo, pero ni modo. Anyways, okay, so ayer, okay, how do you break the ice? How do you break the ice? You say hi. You say hi. This is hola para romper el hielo con alguien, okay? Yeah, what's your name? Podría ser un poco directo decirle a alguien, ¿verdad? Así como que nunca haya visto a Carla Eugenia y no sabe, le diga, hola. ¿Cuál es tu nombre? Se quedaría. Okay. Algo que no cubre su libro. Excuse me. Esto sí está, pero lo que sigue no. What time is it? Okay. What time is it? Excuse me. What time is it? Excuse me. What time is it? Todos sabemos qué quiere decir esa pregunta, ¿no? Okay. Yes. What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? Hey, 11 o'clock.
8, 11 o'clock. Ajá, 8. Ajá. What else? 12 p.m. 12 p.m. Okay. Good. Te voy a enseñar la hora súper rápido. Solo le leen los números. Bueno, dependerá del contexto. Digamos que estás hablando por teléfono con alguien en China. Bueno, en China ya son las 3 de la tarde, quizás, o algo así, ¿no? De mañana. Okay, so tendrías que decir it's 8:12 p.m. It's 8:12 p.m. And today is Friday. Okay. Ya ser bien específico a alguien que está en China. Pero si estamos acá en El Salvador, todos estamos en El Salvador, ¿verdad? Hay alguien que esté en otro país que sea diferente el uso horario, ¿no? Okay, no. So, solo decir los números. So, what time is it? It's 8:13. Cabal. It's 8:13. That's it. It's 8:13. Así de simple. Les voy a enviar esto cuando 8:13. Okay. Pero, ¿qué necesito aprender antes de aprender la hora? Numbers. La número. A number. Very good. Okay. Súper rápido. Déjame buscar el archivo. So many options. You may have. Oh, this is too small. Okay. Well, a ver, ¿quién se puede los números? Del 1 al 10. Ajá. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Easy, very good. Now, if you continue, si continuas, sería 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 14. Okay, y ahí empezamos a corregir. 14. 14. Okay, detengámonos un segundo. Entonces, dijimos después del 10, que sería el 10, right? 10. Okay. You say 11. Right? Okay. Then you have 12. Okay? 12. Okay, okay, perdón, me están escribiendo. Okay, 12. Luego, 13. 13. Ojo con esta doble E y la N. And you have 14. 15. And so on. Entonces, esa pronunciación es la más fuerte, lo que veíamos ayer. El estrés de la sílaba recae en la segunda, en esos números que terminan en teen, que parten del 13 en adelante. Ok. Then you have 16. Continue. 17. Como dije, ¿dónde está el estrés? 17. ¿Alguien lo dijo bien? Uno de los dos lo dijo bien. 17. Más fuerte arriba. Teen. 17. Ahí está. 17. 18. Ok. 19. Ahí estamos. Otra vez. 13. 14. 15. 16. 17.
18. Ojo, ojo, cuidado. Es bien fácil equivocarse. No digo 18, digo 18. 18. 19. 20. 20. Okay. No es 20. Es 20. 20. 20. 21. 1. Okay. Y volvés con, del 1 al 9. 22. 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hasta que llegas al 30. 14. Ok, veamos. 30. 30. Ok, la correcta pronunciación de esto es 30. 30. 30. No abra mucho la boca, la lengua entre los dientes. 30. 30. Y continúas, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, and then, oh, I'm sorry, 31, 32, right, 33, ojo, 33, 33, hasta llegar al 39, a 39, luego 40, 40, 40, 40, 40. Uh-huh. 40. Sí, les estoy enseñando inglés americano, no británico. Un británico, claro, diría 40. ¿Ok? Trata de decir 40, 40, 40. 40. 50. ¿Ok? 51, 52, hasta llegar al 59. And then 60. And so on. Voy a terminar con el 100. A ver, 70. 80. Ahorita les envío esto a su chat. Okay. 90. Bueno, 90. No, 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 no. Give me just a minute. Ajá. ¿Por qué dudas, cerebro? 90. Okay. And 100, o 100, 100, 100. Okay, there you have, up to 100. Ahora, ¿por qué estamos viendo números? Dijimos la hora. Claro, no vas a ocupar eso exactamente, right? Así como está ahí. Ya le voy a enviar una imagen más detallada a su WhatsApp, pero la idea es esa, okay. Del 1 al 12 tendrías que aprender prácticamente y cómo decir, por ejemplo, 30, okay, hasta el 60, ¿verdad? No, hasta el 59. 59. So, for example, I'm just going to show you something. Okay. I'm going to share with you something else that I know is not copyrighted. Okay. Igual les voy a enviar el link de esto que es súper entretenido. Tiene diferentes opciones para jugar. Okay. Hey. Mm-hmm. How do you say 17 in English and how do you say 70 in English? Excellent. What is the difference? Okay, 17, you say 17. 17. 17. 17. 17 years old. 17. Repeat, 17 years 17. Old. Okay. Or 70. 70. 70. 70 years old. 70 years old. Que, oh, que Dios le ayude a llegar a esa edad. 70 years old. Oh, 70. Okay. Let's see. Thank you. So let's learn something. Left, middle, right. Repeat. Left. Everybody, left. 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 Okay. Una vez más, estoy diciendo para que se ubiquen left. Left. Bye. ¿Te acordás ayer que te enseñaba cómo pronunciar la V? Right? Okay. Decís el labio inferior debajo de los dientes superiores. Ahora lo que vas a hacer para sacar la F es soplar. Con el labio inferior debajo de los dientes superiores. Nadie te está viendo. Hacele.
Left. 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 Dale. Left. Left. Perfecto. Ahora vamos a agregar el sonido T al final de esa palabra. Left. Left. Perfecto. Left. Good job, Jenny. Left. Okay. So left. What is left? Yeah. Right? Izquierdo. Ahí está. Okay. Next. Middle. Repeat. Middle. Middle. Hmm? Middle. En medio. Okay. Al medio, medio, en medio. Ahorita para ubicarnos. Okay. Middle. 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 Okay. Middle. Middle. Ahí, perfecto. Perfect. Middle. Very good. Middle. Very good. And last, right. Okay. Right. Okay, so right now. Middle what? It's right. 3 o'clock. It's 3 o'clock. 3 o'clock. What is it? Left, right. Middle, or right? Right. 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 Right? Okay. Right. It's 3 o'clock. Very good. Mm. Vamos a aplicar lo que les acabo de decir. Aunque ustedes vean algo diferente en esta presentación, vamos a usar lo que yo les he enseñado. Ok, so it's 7:45. It's 7:45. 7:45. Left. Left? Middle. Yes, it is the middle. It's 7:45. Okay. It's 3:45. Un británico diría, it's 3:45. Y tú lo decís también. Falta un cuarto a las 4. No se dice cora, señores, se dice quarter. Quarter. Okay. So, it's 3:45. It's 3:45. Right. 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 3:45. Very good. 9 o'clock. Oh, you see? It's 9 o'clock. Ese o'clock. Left. Left? Super good. Muy bien. Ese o'clock solo se ocupa con la hora exacta. La hora exacta, okay? 9 o'clock. 10 o'clock. 7 o'clock. It's half past left. Two. Wait, left. It's half past two. So it is 2:30. It's 2:30. Right. Right? Yeah. 2:30. 2:30. What time is it? Corazón? It's morphine time. 2:30. Dos y media. Dos treinta. Okay. Millennial, ¿qué? Okay, yeah. It's 5:15. It's 5:15. It is 5:15. Mirror. Left. Middle. Middle. Middle or left? Left. Middle. 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 No, it's not middle. This is 4:45. 4:45. Oh, it is 5:15. Okay. Un cuarto pasadas las 5. A quarter past 5. 5:15. Por eso les digo, solo digan los números. It's 5:15. It's 11. It's 7:15. It is 7. I'm sorry. It's 11:15. It's 11:15. Mirror. Middle. Middle. Perfect. Middle. Okay, let me see. It's who, half past seven. Not speaking. Carlos Alberto. Carlos Alberto. It's 7:30. It is 7:30. Sorry, teacher. No lo entiendo. Okay. It's 7:30. Son las 7:30. It's 7:30. Okay, yeah, left. 7:30. 7:30 minutos. It's 12:30. La última.
It's 12:30. Middle, of course. Okay, so it's 9:45. It's a 9:45. It's 9:45. It's 9:45. Right. You're right. Right. Excellent. Okay, y ahí sigue, mira, tiene que llegar el señor Ardía hasta el final del puente, eso son un montón. Ok, ahorita les envío ese link, ahí van a encontrar ustedes los ejercicios a estos, pueden irse a la página principal para que puedan practicar eso. Es bien útil, no está en su libro, sin embargo, son cosas básicas. Ok, next. Entonces, ¿cómo digo la hora? Solo veo los números. Ok. ¿Y cómo voy a saber los números? Hay que practicarlos. Eso es todo. Porque ya en básico 6, en este programa vas a hablar de contabilidad, flujos de efectivo, balances, todo lo que quieras. Ok. So, y ahí sí vas a tener que decir números grandes. And there you go. Ok. Telling the time. Games to learn English. It's a really nice website. Okay, so let's go with something else. Teacher, how do you say buenos dias in English? Good morning. Good morning. Good morning. Esa ya se la pueden, okay? Good morning. Teacher, how do you say buenas tardes in English? Good afternoon. Good afternoon. Mm, vamos a ver. Good morning. Ojo. Let's say 3 a.m. 3 a.m. to 11:59 a.m. Okay. So from 3 a.m. to 11:59, you say good morning. You say good, ojo, afternoon. Repeat, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ejemplos de moneda. What? Okay. So from 12 p.m. to 5:29 p.m. You say good afternoon from 12 p.m. to 5:29 p.m. Next, how do you say buenas noches in English? Good night. Good night. How? Good evening. Good evening. Good evening. Very good. You say good evening from 5:30 p.m. to 2:59 a.m. What? Yep. So when do I say good night, teacher? ¿Cuándo digo buenas noches, teacher? Ojo que estos son greetings. Estos son saludos. Todos estos son saludos, ¿sí o no? Yeah. Okay. So, ¿cuándo dices buenas noches? Vamos a dormir. Good. Excellent. Good night is the same than saying goodbye. Okay. Keep that in mind. Mantenga eso en su mente. No se dice good evening, good night hasta que ya te despedís de la persona y ya sabes que ya no la vas a ver hasta el otro día. Dices good night. Okay. Got it? Got it. Excellent. Got it. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Got it. ¿Contestas? Got it. ¿Lo tienes? Lo tengo. Okay. Good. So, again, good morning. Good afternoon. Ojo, no es good afternoon.
Good afternoon. Afternoon. There you go. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Next. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Ojo. Good evening. Esta es muda. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Evening. Good evening. Ahí estás, perfecto. Good evening. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay. How else can you say goodbye? ¿Cómo más puedes decir buenas noches? Digo adiós, adiós, adiós. See you, see you later, alligator. Muy bien. See you later. Okay. ¿Si me vas a ver mañana? See you tomorrow. See you tomorrow. Si nos vemos el lunes. On Monday. That's tonight, right? Hey, see you on Monday. See you on Monday. Así, okay? See Monday. See you later. Te veo después. See you tomorrow. Te veo mañana. See you on Monday. Ese you podría ser ustedes también, o sea, dirigido a todos. Okay? Yes. Questions? Yes. This is simple, basic information. Para algunos tal vez sea nuevo. Por eso estoy haciendo como repasando eso súper rápido. Okay. So, how do you say your age? How do you say your age? First of all, you ask, how old are you? How old are you? How old are you? How are you? I have 33. Uh-huh. Decíamos que no vamos a ocupar el verbo have por traducción literal del español al inglés, sino que vamos a ocupar el verbo to be. Uh-huh. I am. Excellent. 33. Repeat. I'm. I'm. Years old. Years old. Years old. Mm-hmm. I am years old. I'm 33 years old. I'm 24 years old. Give me just a minute. I'm 23. I'm 40. ¿Podrías decir nada más? I'm 40. Okay, anybody else? What's your age? How old are you? How old are you? Come on. How old are you? I'm 43. You're old. 43 years old. Yes. Okay, perfect. I'm 43 years old. One more. I am 22 years old. I'm 22 years old. Perfect. Miguel Angel, how old are you? I am 14 years old. 14. 14. Or 40. 14 or 40. 40. 40, right? 40 years old. Your heart. Okay. As simple as that. I'm 27. I'm 27. 27 years old. Perfect. I'm 28 years old. I'm 28 years old. And so on. Questions? How do you say, okay, how old is he or how old is she? Hablando en tercera persona. ¿Cómo contestarías entonces? Why el algodón de she's.
Oh, he is. Correct. Okay. She is. She is. Okay. She is. Years old. Years old. Years old. Okay, and last part, última parte de repaso, o que suele ser algo bien sencillo. Let's talk about big numbers. So after 100, you continue, continuas, 200, 300, 400, 500, hasta que llegas a 999. Then you say 1,000, 1,000. Thousand. Okay. Tha. Thousand. Okay, pero vas a pronunciar thousand. Okay, thousand. Thousand. Mm. Thousand. Thousand. Very good. Thousand. Sí, no quiero escuchar el thousand. Thousand. Mm-mm. Thousand. 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 Okay. Thousand. Perfect. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una TH y la TH es una Z. ¿Ok? TH is a Z. Z. Teacher, disculpe. Creo que varios nos cuesta como la pronunciación, ¿ve? Aparte de algunas palabras que no conocemos. ¿Hay alguna, me imagino que hay alguna regla que en determinado momento ciertas palabras se pronuncian de alguna forma cuando tienen algún, por ejemplo, aquí dice TH, se pronuncia Z. Uh-huh. Ayer decía de que FF se pronunciaba de una manera. ¿Tiene usted algo donde nos podamos guiar para ir aprendiendo ese tipo de pronunciación? ¿O es no, en el camino que lo vamos a hacer? Es en el camino. Es en el camino. Les decía, pongan atención. Y en mi caso, ahorita, yo lo hago porque estoy enfrente de ustedes. De hecho, una clase que la principal área de oportunidad ya en intermedio era la pronunciación. Entonces, toda la clase la di así. Toda la clase. Una clase entera. Solo con mi boca. O sea, porque tenemos que atacar la pronunciación. Entonces, pero procuro que ustedes lo vean, que lo hagan y vamos aprendiendo al mismo tiempo. Pero ustedes me dicen, o sea, hey, estoy perdiéndome, no entiendo bien ahorita. Y no hay problema, nos movemos de otra forma. ¿Ok? Ok. Thank you. Good, you're welcome. Another question? Any other question? No? No. Okay. No. Good. I'm multitasking. I'm sorry. Estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo porque quiero ir al lado de que les voy enseñando algo y se los mandando. Okay. Ahí está. Good. Let's continue. So, on your book, let's move on. Tonight, we're going to practice on your book. Vamos a practicar en su libro esta noche. Let's go to page 11. Let me see. We did that. 12. There it is. 12. So page 12 of your workbook. Vamos a hablar bastante ahora, ocupando, como sé que muchos de ustedes es primera vez que están en clase de inglés, y ante todo en línea. Okay. Esto es como una rutina en este programa, en estos libros. Se llama Roleplay, lo hacíamos anteriormente, ¿se acuerdan? Uno es Mary, el otro es Romeo y el otro es Rodrigo. En esta conversación, por alguna razón, hay tres personas que no me parece la idea, pero bueno, hay tres personas. So, seré capaz de talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupations. Hablar acerca de lo que yo y otras personas hacemos en diferentes lugares de trabajo y decir nuestras ocupaciones. Ojo, ayer les envié un listado de ocupaciones. Entonces, vamos a participar todos juntos con un diálogo. Primero lo leo yo, okay, ponen atención y luego los divido para que practiquen y luego traigo al frente a dos parejas.
Okay, voy a elegir a dos personas al azar. Este día vamos a empezar con esa dinámica de elegir personas al azar, porque si yo digo voluntario, voy a pasar una hora esperando a que alguien diga a mí. Y referente a eso, chicos, el mundo está lleno de gente normal. Está llenísimo de gente normal el mundo. Hay que ser raro, ¿eh? Hay que ser raro. Ese que levanta la mano primero es un raro. ¿Ok? Y créeme, tiene mucha recompensa. So, listen first. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero. I am Mr. Romeo. Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Marketing department. No, I am not. No, I am not. I am from the quality department. I am from the quality department. They are marketing managers. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department. We aren't from the same department. But we are colleagues. But we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Okay. ¿Quieren que repita algo? Otra vez. Okay. Para la última, creo perfect. Yo que la última parte de Rodrigo sí está como. Ah, esto, okay. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Colleagues. Acá, colleagues. Colleagues. Mm-hmm. We are colleagues. Otra manera de decir, co-workers, compañeros de trabajo. Co-worker, compañero de trabajo. Colleagues, colegas, compañeros de trabajo. Colleagues. Okay. Mm-hmm. Okay, one more time. Let me actually do something. Vamos a hacer algo para que vean cómo vamos a hacer cuando regresemos. Remove spotlight. Okay. I need Emerson Calix and Jan Siquerita. Okay. Couples. So, one more. Daniela Beatriz. Daniela Beatriz. Entonces, okay. Sí. Mary sería Yancy. Calix. ¿Cómo era? Se me olvidaron los nombres ahorita, sorry. Second, third, Emerson. Third day. Emerson, thank you. Emerson, saludo el apellido, me voy a acordar, ya vi. Ok, Emerson es Romeo o Romeo Santos. Y Rodrigo sería la otra compañera que elegí. Daniela. Daniela, thank you. Ok, 1, 2, 3, go. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the day new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobo, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are the marketing manager. Yes, we aren't from the same department. No sé cómo se pronuncia bien department. Existe, department. Mm-hmm. Department, mm-hmm. But we are colleagues. Colleagues. Excellent. Colleagues. Ahí está el estrés. Colleagues. Okay, great job. One applause for them.
Okay. Marketing. 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 Okay. Marketing. Una aclaración antes que nada, porque me ofende la vista. Bueno, este Mr. no se ocupa con nombres, primeros nombres. No se dice Mr. Rafael, Mr. José, Mr. Luis, ¿ok? Si yo me voy a referir por esa persona por respeto y le voy a llamar Mr., o sea, don o señor, voy a ocupar el apellido nada más. Mr. Campos, Mr. Pérez, ¿ya? Mr. Rodríguez. Yeah. Aquí se hace por introducir a una persona de una manera profesional. Okay? Mr. Rodrigo Campos, para que sepa el nombre completo, Mr. Luis Pérez. What is Miss? Ojo que no dice Mrs., dice Miss, right? Súper rápido. Miss Mari. Miss es una mujer soltera. Ok. So, Mrs. Mrs. Repeat, Mrs. Mrs. Ajá. Mrs. García, Mrs. Rodríguez, Mrs. López. Sería la señora López. Es más, ese López, ese Rodríguez, ese García, no es su apellido, es el del esposo, ¿right? ¿Bien? Ok. O sea que llevas años diciéndole a la maestra del niño el título inadecuado. Esos son títulos, ¿ok? Ok. ¿Alguna pregunta con esto? Para hombres solo está Mr. ¿Ok? Mr. o Sir. Pero ese sir, exacto, es para abreviar señor, ok. Es de hecho el diminutivo de senior, que se le llama senior a los ancianos. Ok, les recuerdo que apaguen el micrófono si no van a participar. Good, esto está en su página 11, vamos a arrancar ahorita platicando muchísimo. Vamos a revisar los diálogos que ya están en su libro. Ok, page 11. Les recuerdo, pueden compartir la pantalla cuando estén en grupos pequeños para que todos lean de la misma pantalla, si ustedes lo desean. Ok, should be short. Let's go really quick. We are 15 today. Woo! Super good. Very small groups. Let's go. Tres, pero ¿por qué tres si solo dice Mari Romero? Ah, dice Mari Romero, después Rodríguez. Rodrigo. Después Romero, Rodrigo, Mari. Ok, vaya, si quiere, Jenny, usted es Mari. Cristian es Romeo y yo me quedo con Rodrigo. Ok. Comienza usted, Mari. Jenny.
Mari. Bye. Digamos que hoy es Mari usted. Good morning. I am Miss Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice. Nice to meet you. Too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Christian. No, I am not. I am from the quality department. They are in marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much from and the informants. Okay. Information or informants? ¿Cómo es, teacher? Informant. Information. No sé. Está muteado, teacher. No, tiene apagado el audio. Está, okay. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. 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 Hey, colleagues. 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 Very good, Carla. Muy bien. Colleagues. 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 Okay. Do it again. Ahora puede ser Christian, Mary, Jenny, Rodrigo, yeah, and Carla. Yeah. Okay. Yes. We are from the marketing department. I am from the quality department. They are marketing managers. Who's Rodrigo? Rodrigo. Danny. Yes. Sí, yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Again, colleagues. 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 We are colleagues. Okay. Uh-huh. Mary? Thank you so much for the information. Excellent. Thank you so much for the information. Okay, change roles. Now, somebody else is Mary, somebody else is Romeo, and somebody else is Rodrigo, okay? Yo soy Rodrigo, ¿sí? I'm Rodrigo. I'm Rodrigo. Good morning. I'm Mr. Garcia and the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am the Mr. Romero Lobos, and they are the Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. You are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are the marketing manager. Yes, you are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Inicio con Mario. Good morning. I am Mr. Mario Garcia. For the information. What?
se fue la imagen. Bien, chicos, se fue la imagen. No sé si la puedes volver a compartir. Ahorita. Sí. Ahí está. Ahí está, ok. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Yo voy ahora entonces, Rodrigo, ¿eh? No, Mari. Va con Mari. Mari, ¿eh? Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Ahora cambiamos, yo empiezo, ¿verdad? Sí. Hello. Hola. Hola, Jenny. La oí en suspenso, Kelita. Okay, let's see if you got it. Vamos a probar a ver. Hay una cosa, noté que estaban diciendo de una manera inapropiada ciertas palabras. Vamos a ver esas áreas de oportunidad. Page 9, okay. So, let's go back to the book. Okay, so. Y aquí es donde tú me puedes creer y darme la razón de lo que te decía. Tu cerebro va a querer leer todo como ya lo conoces y ya conoces todas estas letras. Es más, esta palabra, tú la conoces en español, ¿no? Departamento. Viene tu cerebro, quitó la O porque escuchó department en lugar de department. 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 Okay. Y sí, también se puede decir apartment, que es un apartamento. It's the apartment number. Okay, what's the room number? Entonces, te va a pasar lo mismo con esa palabra, con apartment. Department. No digas department. Department. Okay, next. Colleagues. Esa G se queda aquí, es gutural. Colleagues. Colleagues. Colegas. Colleagues. We are colleagues from the same department. Okay, what else?
felicidades a todos. No escuché a nadie que pronunciara mal marketing. Muy bien, marketing. Tampoco quality, todos estaban diciendo quality, muy bien. Solo esa palabra prácticamente. Department, department, department. Oh, entonación. Decíamos ayer, identifica dónde está el estrés de la sílaba. Yo me equivoqué. Secretary. 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 Ok. Secretary. Ok. Secretary. Good. Ok. I'm going to select two people. Carlos Alberto, what is your favorite color? What is your favorite color, Carlos Alberto? Blue. Okay, I have Jose Bernardo. He's in light blue. Jose Bernardo. And Christian Gomez Cortins are blue. Okay, so Jose and Christian. And I need one more. Another person with blue, wearing blue. Okay, Tania Karina. So Tania, Christian, and Jose. 1, 2, 3, go. Perdón, ¿quién era yo? No hemos asignado roles. Tú empiezas a hablar si querés. Ok, tú eres Mary. Ok. Good morning. I am Miss María García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. Keep going, Jose. Okay. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the design department, but we are colleagues. Thanks you so much for the information. Okay, excellent. Si notaron el estrés, ¿verdad? Secretary, ok. Una cosa, si está contractuado, lo leo contractuado, ok. No cometan esa equivocación. Corrijámoslo rapidín. No es I am, ahí dice am, como cuando tocamos una hamburguesa del Burger King, ya me dio hambre. Am, ok. Department, muy bien. Colleagues, como que digas la liga, ok, las ligas, quitarías la A, solo quitas la A, ok, colleagues, ¿oí sí? Ok, colleagues. Ok, cada uno de los alumnos que acaba de leer, por favor elija un compañero diferente cada uno. Choose a classmate, José. Emerson. Ok, Emerson, Christian. Miguel, ok. Ok, me falta alguien. Tania, ¿verdad? ¿Quién estaba hablando, Tania? Se me olvidó. Hazel, no. ¿Quién estaba hablando? Oh, my God. La green wall, era una blue wall. Oh, no, Tania, Karina. Ajá, Tania, elige a alguien, Tania. Tania, ¿puedes elegir a alguien? Tania, Karina, ¿elegir a algún compañero o compañera? Hazel, ok. De nuevo, chicos, así tienes que hacer cuando vas a grupos pequeños.
no te claves diciendo, yo voy a ser Mary. Mejor usted Romeo, porque usted mira, se ve más como Romeo. Ok, vaya, yo soy Rodrigo, pero Rodrigo suena así como gordito. Ah, pues yo voy a ser Rodrigo. No, hombre, di un solo, empieza a leer para que no perdas tiempo. One, two, three, action. Good morning, I am Mr. Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Ms. Romero Lobos, the NDR, Mr. Rodrigo Campos, the Mr. Luis Perez. They are. Hazel? Ese era Hazel. Ok, ¿quién falta? No, ya. Rodrigo. Emerson, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Come on, welcome. Emerson. Welcome. We are from the American Department. No, I am not. I am for quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department. But we are the color. Okay, keep going, keep going. Last. Thank you so much for the information. Excellent. Bien, esa es otra cosa que están agregando el artículo the. But we are the colleagues. But we are colleagues. But we are colleagues. Okay? But we are colleagues. Una más. I am. Yeah, I am. Contractuado, Miguel. Am. 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 Okay. Am. 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 Es una A. Am. Am. Oye, sí. Am. Am. Repeat. Am Miguel Ángel. Am Miguel. Am Miguel. Am Miguel. Perfect. I am Miguel. I am Miguel. Thank you. You're welcome. Okay. They are, y se corrigió ahí la compañera, súper bien. Ok, ¿cómo corrijo esto? Pues, gracias a Dios por una bendición que tenés esto grabado. Regresa al video, mira esta parte, repetí, repetí, repetí hasta que se te quede, ok. Bien, so, understanding the verb to be, comprendiendo el verbo to be súper rápido. Rodrigo en Luis. Are. Excellent, they are marketing managers. Muy bien. Romeo and Rodrigo. Aren't from. Aren't from the same department. Very good. Llega. Number three. Are. Yeah. So we are. We are colleagues. Very good. And number four. We are. They are. They are. They are. Continue. They are. Finish the sentence. Termine de leer la oración. Same company. In the same company. Perfect. They are in the same company. Super good. Bien, guys. Bien, vamos a continuar luego con eso de las afirmativas y negativas. Vamos a seguir revisando estas conversaciones y todo lo demás. Vamos a ocupar esto, solo tenemos exactamente 19 minutos. 19 minutos para ocupar esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo ejercicio. Necesito que en 4 minutos hagamos una lluvia de ideas, brainstorm. ¿Okay? Como les decía ayer, mi intención con esta clase es que ustedes hablen, y para empezar a matar, a romper el hielo y botar el tímido, vamos a sacar la información de nuestra cabeza. Ayúdenme. Hoy vamos a hablar rapidito en esos 4 minutos sobre adjetivos para calificar personas. Quiero que te imagines que tú querés adivinar las cualidades físicas de una persona. Entonces, ¿qué preguntarías? ¿Cuáles adjetivos utilizarías para hablar del físico de una persona? Si no te la sabes, decime en English. Teacher, how do you say?
Teacher, how do you say alto in English? Very good. You say tall. Tall. Okay. Next. How would you say delgado in English? Thank you. You say thin. How do you say moreno in English? You say brown. How would you say pequeño in English? Okay, you say small. Pero, cuando hablamos de personas, vamos a decir short. Y es bajo. Estoy hablando de estatura. ¿Sí tiene sentido eso? Yeah. Okay. Small es para cosas. Ajá. Next. Tenemos 3 minutos. Come on, guys. How do you say ojos café in English? Okay. You say brown eyes. How do you say cabello largo in English? You say long hair. How do you say robusto in English? Thank you. You say chubby. How do you say narizón in English? Okay. Momento. Chubby me decían que era así como rellenito, cabal. Rellenito, robusto mejor, porque eso implica a alguien que está como Vin Diesel después de que terminó de grabar Rápido y Furioso todas las series. O no, Ronaldo cuando se retiró. Si se acuerdan de Ronaldo el Pelón, se hizo a lo Vin Diesel, pero con una gran barriga. So, Chubby era robusto. Igual, Vin Diesel es robusto, o sea, puede ser Chubby y ser musculoso. Ok, next, me decían por ahí. Narizón. Ajá. Big nose. Nose, nariz, big nose. How do you say simpático in English? Simpático. Esas no son cualidades físicas. Correcto, no son cualidades físicas. How do you say camanantes in English? Oh my God, you said pickles. No, pero esos son pecas. Camanances, freckles. No, pero ese trabalengua. Freckles, pickles. Ahorita. Estoy casi seguro que es freckles. Pickles. Y no se llaman camanances. Le dicen hoyuelos. Hoyuelos, correcto. Creo que sí, esa es la traducción correcta. Hoyuelos. Dimples. Sí, sería entre como gordito, una persona gordita, lo mismo robusto, podemos usarlo. Cuando alguien es reventado, hija. Hoyuelos, ok, permíteme. Hoyuelos. Ok, you say fat. Fat, okay, gordo. How do you say orejón en English? Permítame, vamos a terminar con Daniela, ¿sí? ¿No? O Jenny, ¿qué me estaba diciendo? Sí, que si no es ofensivo decirle a alguien fat. Okay, sí, también podría llamarle a alguien thick. Z, de nuevo una Z, thick. Esto, alguien me decía, ¿cómo saber cuándo se voy a pronunciar? ¿Cómo se te hace una regla general? Si la TH está al principio, ¿ok? Siempre va a sonar a Z. Thick. A veces vas a soplar, a veces no. Thick. Okay. ¿Qué quiere decir thick? Grueso. Ok. Y sí, puede haber gente gruesa. Ajá. Next. Sí. Come on. But
How do you say orejón in English? Big ears. Big ears guy. Orejón, big ears. Pero la palabra es ears, orejas. Ahora, quiero que se ubiquen más en cuanto a identificar los atributos generales físicos de alguien. ¿Ok? Skin color. Do you say skin color? Cabello gris. Gray, gray hair. Ah, muy bien, eso es canoso. Gray hair. Más bien, perdón, silver hair. Silver hair. Canoso, canosa. Let me continue. Tall, thin, handsome, beautiful. We talked about that. Blue eyes, brown eyes. Ojo, solo calificas qué color son los ojos. Adjetivos. Blue, los colores son adjetivos. Blue eyes, brown eyes, hazel eyes. Hay una canción de Maroon 5 que se llama Hazel Eyes. Ojos avellana. Ok. Hazel eyes. How do you say cabello corto en English? Excellent. Short hair. Short hair. We saw long hair, short hair, curly hair, curly hair. How do you say barba? Oh, muy bien. Beard. Ojo con esto. Beard. Mm-hmm. Short hair, long hair, curly hair, wavy hair. Wavy hair. Wavy hair. Ok, les voy a agregar un poco más porque necesito que apliquemos este vocabulario ahorita de una forma entretenida. Ok, como es viernes. So, you know what is that, right? What is Salvadoran? Perdón, pero no tengo la ñ. Salvadoran, right? Ah, bueno, sí, tengo la ñ. 164. Okay, salvadoreño. Mm-hmm. How do you call an American? I mean, ¿cómo se le llama a un estadounidense? In English, you say they call Americans. American? Mm. Americano, correcto. Americans. Americano. Are you Mexican? Yeah. Mexican. Okay, help me. What else? Argentinian? Are you ahorita? Coming once. European, or are you British? Eso suena mejor. Are you British? Ya les envío esto, eh. Are you British? British, American, Mexican, Latin American. Teacher, y American es para como el estadounidense, ¿no? Sí. No aplica para el latino. Lamentablemente, no. Ok. En la vida real, no. En formalidad, sí debería de aplicar, pero ya se acostumbró todo el mundo a decirles americanos, a los norteamericanos. Ok. Ajá. Another one. Animal. Okay. You know what is animal? Human. Single. What is single? Solo. Uh-huh. Married. Casado. Ahorcado, exacto. Married, casado.
Mentiras. Married, casado, single. Oh. Divorciado. Oh. Mm. Divorced, divorced. Johnny Depp. Ajá. Free man. Free man. Divorciado sería, ajá. Free man, hombre libre, divorciado. Ok. Actress. Viuda se dice. Vamos, chicos, que no están enamorados. Negra. De Scarlett. Scarlett Johansson, come on. La viuda negra. Black widow. Widow. Widow es viuda. Así como se oye. Viudo o viuda. What else? What else? Actress, artist. What is artist? Artista. Singer. And I think that's it. Oh, a cartoon. One more. Male. Femenino, femenino. Ok, ¿para qué es todo esto? Ok, yo tengo en mi cabeza ahorita, y eso es lo que van a hacer ustedes, tengo en mi cabeza ahorita un carácter, es decir, ¿qué era carácter? Alguien me decía. ¿Qué es el carácter? Ok, tengo un personaje en mi cabeza. Me lo estoy inventando, ya sé quién es. Yo sé la vida de él, qué color es, cómo luce, pero no se lo voy a decir. Entonces ustedes tienen que averiguar. Ustedes tienen que preguntar, are you? Are you? For example, are you animal? Are you an animal? Acuérdense de los artículos. Are you an animal? Okay. Are you a man? Okay. Y ahí vamos. Are you a cartoon? Yo solo puedo contestar. Yes, I am. Perdón. Yes, I am. O no. No. I'm not. I'm not. Okay. Yes, I am. No, I'm not. Okay. Vamos. Adivinen quién soy. Prohibido el español ahorita, solo son preguntas. Mira qué fácil. Are you? Y elegí uno de los adjetivos hasta que adivines quién soy. Are you tall? Again, are you tall? Tall. No, I'm not. Are you I'm sorry. Singer? Are you a singer? A singer. No, I'm not. Are you human? Are you human? No, I'm not. Are you American? Are you American? Yes, I am. Are you animal? Are you... Yes, I am an animal. Mm-hmm. Póngalo así como subrayado el que ya. Para saber. Animal. American. Are you a dog? A dog? No, I'm not a dog. Are you blue eyes? No. Are you cartoon? Yes, I am. Are you a fat? I'm sorry? Are you a fat? A cat? No, I'm not. Fat. Meow. Are you dog? No, I'm not. Are you man? Yellow? No, I'm not. I'm not yellow. Y no escuché la otra pregunta.
Are you Mari? Lo que se supone que más. Are you married? Or are you saying male? Oh, male. Yes, I am. I am male. Are you married? No, porque animal. Yes. Así. Yes and no. Yes, I am married. Yes, I'm married. Are you divorced yet? Are you divorced? No, I'm not divorced. I love her. Are you a mouse? Yes, I am. Are you Mickey Mouse? Very good. You're so smart, Daniela. Oh my God. Let's go. Very good. Me llega. Muy bien, Daniela. Sí, so animal. Un punto. Is he married? Yeah, point. ¿Está casado? I don't know. Nunca se supo. Nunca me acuerdo haber visto una boda entre Minnie y Mickey. No, viven separados. Había un anuncio que él le tiraba una como nubecita con un buenas noches desde su casa y se hablaba por teléfono y el perrito le había cortado el cable del teléfono y por eso le tiró las señales de humo por la chimenea, dándole las buenas noches con amor. Vivían aparte. Come on. Vivían en un libre. Solo son novios. Sí, solo son novios. Solo son novios, aunque Mickey ya vio. Okay. Okay. Súper bien. Ok, so vamos a hacer eso. Ocupa adjetivos estos de descripción de física para que puedas adivinarle. Ahora, si se fijaron, yo no dije quién era. Tengan cuidado con eso. No debe decir, ok, yo soy Juan Gabriel. No, vea, es así el juego. Uno que diga, ok, yo tengo un personaje. Y les decís que te adivinen, ok. Solo puedes decir, yes, I am. No, I'm not. Got it? Super quick. Bien, el punto de eso es divertirse, chicos. Lo voy a dividir un poquito para que ustedes puedan practicar. No me presten atención cuando llegue el grupo, salvo que tengan una pregunta, me dicen, ¿ok? Good. Está bien. Edwin, creo que se retiró. Ok, no vi el chat de WhatsApp. Ok, let's go really quick. Ok, let's go. Provecho. Provecho. Ok, ¿quién tiene el personaje? Yo. ¿Yo quién? Hazel. Ok, Hazel. Es, ¿cómo era? You are, ¿no? ¿Cómo era? I am not brown. Are you animal? No. Are you Latin American? No, I'm not.
Ay, se me fue el internet, chicos, creo. ¿Me oyen? Sí. ¿Sí? Ok. Are you a person? Así era, ¿verdad? Pero yo person. No le tomé captura. En WhatsApp han enviado la imagen, chicos. Yes, I am. Are you... No, I am not. Are you... Big? Yes, I am. Are you strong? No, I am not. Are you at all? No, I am not. Are you a Salvador? Yes, I am. Are you a singer? No, I am not. Are you May? Yes, I am. Animal, masculino. Cartoon. El compañero. Are you a... Are you American? Yes, I am. Are you yellow? No, I'm not. Yeah. Voy a quemar mis neuronas, perdón. It's not human, it's American. It's a Donald Trump. No, it's not human. Tampoco. It's not human. I say it's not human. Are you a cartoon? Yes, I am. Are you married? Are you? Married? Married. 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 Maybe I don't know. No, I'm not. No. Wait, yellow, American, no, a cartoon. No, yellow, no. Oh, okay. Yellow, no. A cartoon. Yes? Yes, I am. American cartoon. Yes. Okay. Wrong. Mm-hmm. Are you an animal? Yes, I am. Animal, cartoon, American. Are you brown? No, I'm not. Daniela, come on. No, I'm not. Are you blue? Yes, I am. Are you blue? Okay, he's blue, yes, cartoon, animal, American. Okay. Pitufo. That's right. Are you a pitufo? Not. No. No, I'm not. Are you Avatar? No, I'm not. Blue. Give me more character. More characters? Yes. Blue. Oh. Blue. Are you a fish? No. Oh my God. Not. Blue. He have big teeth. Big eyes.
in your head. Big. His head. Blue. His head is big. Are you ay, no sé cómo decir femenino. Are you female? Are you female? Female, female. No, I'm not. No, I'm not. No. So he's a male. Are you a male? Okay. Blue. Male, blue, American cartoon. Oh my God, a blue. Blue. Googleando. I don't know. It's a big animal. It's a big blue animal. The cartoon is blue. A big blue animal. Your ears is very, it's the, very big. His ears are big. Your mouth is very big. Big ears, big mouth. It's very big. I'm lost. Do you give up, Sarine? No. No, okay. Yes. No, but. Ya di bastante pistas. Dije que sus orejas eran grandes y su nariz era grande. Que era un animal color azul que es un escarabajo. Dumbo. Dumbo, correcto. Dumbo is not. Dumbito. Dumbo is not blue. It's blue. It's blue. No. It's blue. Elephants, no. Elephants are not blue. It's blue. Really? What is your color? Ayer dimos que todos los elefantes eran gray. 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 No. It's yes. Gray. Dumbo is gray. It's not blue. It's gray. I never watched the movie. Ah, oh, come on. La resolución de su pantalla está mala y se ve azul. Okay. El daltónico. Ay, se me olvidó decirle. Yes, I am. Yes, I am. Oh, my God. Oh, okay, makes sense. It's really. For real, you are daltónico. Yes. Thank you. Thank you for telling me. Gracias por decirme. Okay. Now, we know. Okay, let's go back. No. Guys, chicos, ¿va a ser resistencia a las 9 de la noche? No. 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 Estamos okay. Muy emocionados. Se emocionó, teacher. No, no la pasó. We were too excited. Yeah, estamos muy emocionados. Okay. Well, don't worry. Vamos a pasar al final. No se salgan, ¿eh? So, let's move on. Vamos a mover ahorita. Vamos a seguir practicando eso, ¿ok? Mañana, el lunes los divido de nuevo. ¿Ok? Un par de minutos. Practicamos eso al inicio de la clase el lunes. ¿Te gustó? ¿Sí le hallaste sentido? ¿No? ¿Alguien se perdió? Sí, tiene... Prácticamente uno puede practicar más en ciertas cosas. Uh-huh. Y sí, al final es divertido. También se divierte uno. Sí, y lo puedo aplicar, ojo, si ya no estoy con ustedes, cuando lleguen a básico 3, a mediados de básico 3 van a ver el presente, el pasado simple, y van a ver el pasado del verbo to be, igual que han empezado ahora con el presente del verbo to be, van a ver el pasado del verbo to be en el básico 3, y ahí le dicen al teacher, si no estoy yo con ustedes, ¿verdad? O están en otro grupo, díganle, hey, juguemos el juego de los personajes, ¿ok? Ahora bien, ¿alguien se imagina que es un personaje muerto? ¿Ya? Porque ya no preguntarías, ¿eres alto? Ahí sería, ¿eras alto? ¿Ok? ¿Sí tiene sentido? Entonces ya no existe el personaje. Ok. Just a thought. Es un pensamiento. So let's go.
Do you know this? Esto ya se lo pueden, no me digan que no, por favor, come on. Okay. Ready? Lo voy a hacer yo primero, a ver si les suena igual a lo que ustedes conocen. Esto debería, en teoría, de ser sencillo, sin embargo, hay de oportunidad siempre que atacar. Let's go. So you have A, B, C, D, E, F, G, H, repito, H, I, J, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, 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 S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Este sonido lo vas a hacer si tenés colmillos, topar un par de colmillos, los derechos o los izquierdos, ¿ok? Y hace que vibren. Z, Z. Ok. Emerson, ok. Good. Espero que esté bien, Emerson. Perdón, no vi su mensaje antes. Espero que esté bien. Si ya regresó, pues buena noticia, ok. Ok, so. Vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna de estas letras? Voy a ser más directo ahora. Yo, Carlos. Ajá. Carlos, ok. Recuerdo que dijo que la H era muda y sonaba como una jota. Aquí sí, aquí sí tiene habla, porque claro. En el otro vocabulario con palabras no tiene habla. Porque ya está silabeando. Aquí estás deletreando. Al hablar silabiamos. Ok. Son entonces cosas muy diferentes. Claro, claro. Silabear al hablar, pues listen to your teacher. Sure. Ok. ¿Te estás? Fíjate que ya vi que sos bien inteligente, Carlos. Tenés mi problema. Es un problema bien serio. Tu cerebro está yendo más allá. Estás viendo entre líneas. No sé cómo decirlo. Estás pensando muy lógicamente y estás tratando de dar lógica al proceso de pensamiento, al proceso de habla, ya al proceso de audición, y eso es bueno, y eso es muy bueno. ¿Ok? Explótalo, explota lo que me estás preguntando. Cada idea que tenés, espero que así seas en el trabajo. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a explotar? Sé creativo. Analiza lo que me estás preguntando y analiza cómo lo puedes aplicar entonces. ¿Cómo puedo aplicar la fonética que te estás preguntando del silabiado? Lee, solo leyendo. Pues ahorita, ¿cómo voy a saber que esto se lee listen? No, listen. Pues busca ahorita. Le voy a poner el link porque no puedo proyectarlo acá en el grupo. Esa página que les voy a poner es específicamente para palabra por palabra. No puedo escribir una oración completa, sino que voy a escribir solamente una palabra. ¿Ok? Primero que nada voy a elegir. Voy a elegir el idioma, el acento que necesito. Que sería US. Ahí está. Ok, el acento que necesito sería US
Y ahí dice search for. ¿Ok? Buscar. Ahí vas a escribir la palabra que querés saber cómo se pronuncia. ¿Ok? Cuando veas la dirección que te he puesto después de la clase, pon esta parte del video para que lo entendas. ¿Qué va a hacer este buscador? Esto es un buscador, chicos. Lo que va a hacer es buscarte solo la palabra exacta en el momento en el que la pronuncia alguien en un video de YouTube. Es decir, te va a buscar muchísimos y ahí vas a ver resultados 2300, no sé cuántos. ¿Ya? Vas a ver a Barack Obama pronunciando esa palabra y abajo te va a salir, abajo del video, la letra, el script, las líneas, el párrafo de lo que está diciendo en ese momento. Todo te va a salir así. Y a medida que va hablando el video, se va sombreando cada palabra. Tú puedes poner pausa al video, puedes regresar, puedes darle siguiente para ver otro video en el que alguien más pronuncia esa palabra que tú has buscado. ¿Se entendió? Solo una cosa, Sí. La búsqueda entiendo que son palabras en inglés las que tengo que poner aquí para que la búsqueda. No, porque puede ser que me la pueda traducir al español. No te la va a traducir. Solo you. Si te fijas, se llama you English. Pero nunca se me ha ocurrido poner una palabra en español, fíjate. La otra es de que me tira de algunas opciones, una que dice todos a nosotros y Reino Unido y Australia. Entonces, tendría que buscar aquí o ponerle solo a nosotros o todos. Ok, si dice all, muy bien, gracias Eduardo. Era lo que les decía, bien. All es todos los acentos. Esos son acentos. US, sí, United States. Si tú pones el puntero sobre eso, ahí te dice US accent. Sí. Okay. Solo a nosotros nada más, Estados Unidos tendría que aparecer y quitar todas las marcas para que solo dejar Estados Unidos. De hecho, si le das a US, solo ese queda marcado. Ajá, sí, aquí, okay. Bueno, a mí me aparecían todas marcadas. Qué raro. Ah, bueno, ok, sí. Solo US, ok. Solo US, ese es el acento que necesitas. No necesitas británico, que es UK, ni australiano, que es AUS. Ok. US necesitas nada más. Ok. Trastea ese volado. Probá. No sabes cómo se dice listen. No se dice listen. Tenés dudas, pones listen. Y entonces vas a poder escuchar eso. Creo que les estoy... So, listen, my lab is not in the ear manufacturing business. If you listen to what men say... Go through periods where I just don't listen to anything at all. And listen up, because this study could also... Ahorita reproduje 4 videos de YouTube en el que dicen listen. Hay un total de 78,502 videos. A ponerlas en español, sale un video enseñando el español. Sí, no necesito el español, necesito audio. Ojo, esa solo es una palabra y es estrictamente audio. En algún video vas a poder ver la boca de cerca de alguien que lo esté pronunciando. Regresa en el video. Hay un botón que dice -5. Es decir, -5 segundos. Para que pueda volver a escuchar esa misma parte. Ok. Es una herramienta enorme. Todas las frases que salen ahí en esa página son las diferentes formas de cómo se puede pronunciar. Es la forma adecuada. Te voy a poner una palabra en el chat. Una palabra que genera polémica entre teachers y entre hablantes incluso de habla americana y habla británica. Hay una discusión entre esto, cómo se dice apropiadamente. ¿Sabes qué hicieron? Llegaron al acuerdo de que habían dos pronunciaciones adecuadas de esa misma palabra. Y ambas son aceptadas. Puedes decir awkward, uncomfortable, but that's kind of the point. Who's ahead of you? They'll make you feel a little bit uncomfortable, but uncomfortable. Y esa es mi favorita. Uncomfortable. Sin embargo, hay británicos que dicen uncomfortable. 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 ¿Y cómo hago que el video me pronuncie igual que usted en cámara lenta? Muy bien, señores. Abajito del video
hay un pequeño engranaje que dice settings o ajustes, ¿no? Ahí te vas a una cosa que dice playback speed o velocidad de reproducción y le bajas, ponerlo en 0.75 si querés. Tampoco en 0.50 porque es demasiado lento, pero igual si te sirve, inténtalo. Trastea este volado, ya vas a ver. Ok, ¿oí? Where I'm uncomfortable, but it's still me. Más en 75. Uncomfortable. Is we're really uncomfortable with complexity. Se nota la diferencia, ¿no? Bájale la velocidad al video para que lo veas en cámara lenta, en especial si está cerca de la boca. Ok, esa es una gran herramienta. Ocúpenla. Créanme que no hay nada mejor que ver la articulación, no solo escucharla, para poder imitar al hablante. Bueno, un detalle con respecto al abecedario, sí noté mucho la pronunciación con respecto a la B y la V, que es B y V, y la M y la N también, M, N. Perfecto, Eduardo, muy bien, correcto. Sí, la B de burro, sí es B, 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 y la V sería V, 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 so B. V, M, N, M, N, una más, L, la lengua se enrolla hacia atrás, L, no existe la R, en inglés existe la R, R, hay una F y una V, son muy similares. Ok, dyslexia, tratar la dislexia ahorita mismo, pero déjenme quitar los controles para poder encontrar un espacio en blanco. Aquí se lo voy a hacer, sí, ahí lo voy a hacer, ok. Sorry. Entonces, ok. Sencillo, sencillo. Let's do it. ¿Sí se ve? ¿O más grande? Más grande. Okay, it's the biggest I can do. So, vamos a ver todos juntos. Si pueden encender su micrófono, porfa. 1, 2, 3. E. 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 Okay, voy, voy. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okay, buzos. Okay. I. Okay, you. Very good. You. Spell. Spell. Spell, Eric. Deletrear es spell. Spell. A. E-R-A-C-K. Eso fue lo que escuché. Escuché I, R, E, C, K. E, R, E. Ok. E. E. R. R. I. I. C. C. K. K. Very good. Very good. Ok. Let's go with another one. M. M. M.
Okay. Very good. ¿Cómo logro corregir esto rápido, teacher? Ah, pues practique. Ver el video de nuevo, practique, practique deletreando, porque no vamos a ocupar esto hasta decir ya no. Ok. Es importante deletrear. ¿Sería importante deletrear? Sí. Haga eso. Es muy importante. Gracias. Ok. Good guys. Voy a hacer el listado y si no se me va a olvidar. Me quedo esta noche, por favor, con Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Wait. No. With Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Cristian Gómez. Good. Present. Just ten minutes, ok. ¿Te quedas 10 minutos? 10 minutos. Ok. Ok. Good. So, Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Good. Carlos Alberto Castro Santana. Present. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Present. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Good. Eduardo Franco Núñez. Present. Good. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Ilsea Mariel Portillo Amaya. José Bernardo López Montes. Present. Thank you. Carla Eugenia Hernández Sotelo. Present. Mario Enrique Tobar Ramírez. Mario, no. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Dislexia, señora. I'm so sorry. Hoy sí, mira. Me pasé las... Wow. Se me fue del lado del ojo derecho. Que es okay. I'm sorry. Otra vez, Mario Enrique Osorio Ruiz. No. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Thank you. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Sí mencioné a ¿qué se me hizo? Ya lo perdí. Ajá, Eduardo, sí lo mencioné hoy. ¿Sí, verdad? Sí. Okay. Okay, guys, los veo el lunes. Espero que descansen, thank que tengan un excelente fin de semana. See you on Monday. Good night, teacher. Good night. Good night. Es que ya estamos más para allá, para acá. Bye bye. See you Monday. See you Monday. Good night. Good night. Ok. Voy con Christian. Bye, Emerson. Good night. Ok, bien. Esto, esta sesión de 1-1 es específicamente para abordar temas que tú creas necesarios cubrir en tu aprendizaje. Yo suelo abrir esta primera sesión en un básico 1. O la primera vez que estoy con un grupo, con dos preguntas. Una, ¿cuál ha sido? Y en español, ¿cuál ha sido tu experiencia con el inglés? Es decir, si has estudiado en otros lugares, sin mencionar el nombre de esos lugares. Y pues dos, si tú has, si tienes como un temor o algo que digas, es que yo no aprendo inglés por esto, o sea, esto es lo que más me cuesta del inglés. Esas dos preguntas, ¿ok? Ok. Sí estudié en inglés, pero hace tiempo ya, hace como unos 8 años empecé a estudiar inglés, pero no seguí, ya hace tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y en su momento sí sentía que estaba aprendiendo, ¿verdad? No tenía algún temor de quizás no aprendo por esto o por lo otro. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estudiaste? Creo que fue poco, fue como 3 meses. Creo que hay 2 módulos, a lo mucho hice 2 o 3. Uh-huh. Ajá, ¿y qué entonces pasó?
Bueno, ya le tendría que decir a dónde estudié para por qué pasó de lo que tú, porque ya no seguí estudiando. Ah, entonces fue cosa del lugar donde estabas estudiando, donde te agradó algo y ya no seguiste. No es que no me agradó, sino que la forma en cómo inscribirse era bien difícil. Solo era un día y tenía que llegar yo bien temprano, entonces el día que me tenía que inscribir para el siguiente módulo, ya, o sea, no llegué ese día a agarrar cupo. Y entonces solo ese día de inscripción y se acababa. Era bien feo esa modalidad de escribir. Inscripción, qué extraño eso. Primera vez que escucho eso en una academia de inglés. Ok. Es que... No. Era una universidad. Ajá. Ya te entendí. Era una universidad. Ajá. Y ya sé cuál. Ok. Bien. Y pues de ahí empecé a estudiar ya la universidad, ¿verdad? Ya no me enfoqué en eso. ¿Y estás estudiando actualmente? No, ya me gradué. Ah, ya salí de la universidad. Sí. Felicidades. Wow. ¿De qué? De contabilidad. Licenciatura en contabilidad. Son 5 años igual. 5 años y 6 de la preespecialidad. ¿Qué? O sea, 5 años y el año completo de la preespecialidad. Ah, o sea, ok, yo 6 años más. No, está peor que el doctorado, dije yo. Ajá, no salen 6 años. Un año más para especializarte en un rubro de contabilidad, un rubro contable. Ajá. Contabilidad. Exacto. De costos, contabilidad. Este era de contabilidad, no. Servicios tributarios era. Servicios tributarios. O sea, contabilidad pública. Sí, ¿verdad? Y nunca había pensado eso sobre la conta. Es como, tiene diferentes ramas, es cierto. No sabía que había una especialización, de hecho. No, hay varias. ¿No es obligación? No, ahí la que te parezca mejor, o sea. O sea, sí tenés que hacer un año más. Sí, porque ese viene a hacer la tesis, digamos. Y igual te va a ayudar para buscar trabajo en ese. ¿Cuál es la mejor pagada? Es que la rama, sí, ya la rama está muy deplorada, ¿verdad? En la paga. Entonces, escoger lo que cojas depende ya mucho de la empresa en la que vayas. Para que sea bien. Trabajo. Ok, pero ¿y la pública? Eso es lo que tengas cuello. Para trabajar en el gobierno. Sí, para la verdad es que igual que los doctores, los abogados, son carreras que ya, como decís, ya el precio del trabajo ya no lo pagan igual. Ok. Ahora bien, en cuanto a tu aprendizaje, ¿no has notado algo que digas, esto me cuesta? ¿Qué sientas tú? Tal vez la pronunciación es la que me cuesta hallarle cómo leerlo o cómo pronunciarlo, porque como estamos acostumbrados a leer así español, obviamente exacto, cuesta. Exacto, exacto. Sí, eso es lo que hay que sí cuesta. Si lees con los ojos. Sí. Si estás intentando pronunciar, leyendo lo que tienes enfrente, es tu cerebro. Ah, voy a decir lo que está ahí. O lo más apegado, lo que les decía ahora con esa palabra, department. Entonces, ¿ya viste la página de Youglish? Sí, estuve viéndola, pero, o sea, el primer día la vi porque ahí solo estaba la clase, el que ya habíamos pasado, la del primer día, en YouTube. Vi que había un video en la página. No, tú te estás refiriendo entonces a Ron Chan, que es de audios. Ajá. Esa es otra, esa es buena también. No, Youglish es como YouTube. Les enviaba ahorita, es el último link que enviaba. Ah, la de ahorita. Ajá, Youglish es como que digas YouTube. De hecho, son videos de YouTube. No sé si ellos habrán creado esa página. Pero bueno, es bien útil, man. O sea, vos pones, pones una palabra nada más, le das el acento que necesitas, que es US, y te va a buscar miles de videos donde justo en ese momento están diciendo esa palabra, y abajo te aparecen los subtítulos, para que veas justo cuando la van a pronunciar. La perdiste y te gustó cómo la pronunció, por ejemplo, Barack Obama es buenísimo en eso, porque articula mucho. Él articula bastante, entonces se le entiende cuando está hablando. Hay americanos que no, que van corriendo, que en cada palabra que dicen, y Dios mío, no sirve eso. Puedes moverte, puedes darle clic al siguiente video. Ok, en cuanto a estructura gramatical,
No sé si tengas algún problema. Pues tengo poco conocimiento, así ya, de lo que aprendí en ese momento, ya lo olvidé, ¿verdad? Ya lo ahorita. No, lo que no practico se oxida. Ajá. Y más cuando las clases son full inglés, como en la universidad a la que estabas yendo, supongo que estaban ocupando una metodología de orientación lingüística, o sea, y usando biomecánicas, el profesor no hablaba español para nada, sino que se expresaba con gestos y era muy, ¿sí o no? Sí. Hasta me atrevería a decir quién es, pero bueno, a ver, ¿el nombre Jesús te suena? No. No, ya no me acuerdo cómo se llama. Vaya, entonces. Chivo, y tiene años de estar en esa universidad, bueno, en la nacional, de hecho. A ver, les explicaba, y no sé si ya lo entendiste, que para hacer la tarea, lo único que vas a hacer ahorita es agarrar un adjetivo, ok, como dangerous, ok, y decíamos que dangerous era peligroso, ¿verdad? Fíjate que esto es bien sencillo, pero funciona. Peligroso. ¿Qué cosa es peligrosa? Decime un nombre, un objeto, un animal que sea peligroso. León. El león, ok. Lion. The lion, porque es una cosa común, ok. Entonces, ese sería mi sujeto. The lion. Verbo to be. Is, no. Mm-hmm. Is dangerous. Uh-huh. Y ya tengo una oración en afirmativo. Ok. Entonces, esto lo hago todos los días, tres veces. Todo lo que voy a hacer ahorita lo haces tres veces todos los días y se te va a quedar la gramática de cualquier tiempo gramatical sin que lo penses mucho. Lion is dangerous, ¿cómo sería la negativa? It's not dangerous. It's not dangerous. Okay. ¿Cómo sería la pregunta? Traigo el auxiliar, en este caso el verbo to be, al principio. Is. Uh-huh. Is the lion dangerous? Cabal. Sí, okay. No se te olvide, solo es un question mark en inglés y va al final. Entonces, ya hice una tarea. ¿Cómo me aseguro de que eso se me va a quedar en la cabeza? Pues, tomo un color. Okay, en el caso, por eso les decía un lapicero de colores que me pueda ayudar a apoyarme en esto. A ver, le pongo colores a las palabras que quiero recordar o si se me olvida la ubicación del verbo to be, por ejemplo, ocupo otro color diferente. Yo lo estoy haciendo con rojo, pero tú puedes agarrar diferentes colores al escribir eso. Entonces, todo esto es una tarea. Hacer esto cinco veces. ¿Crees que se te van a quedar cinco adjetivos o cinco nombres por día? No. Pero dice la ley de Pareto. Dice la ley de Pareto que por lo menos dos se te van a quedar. El 80-20. Un 20% de lo que haces, de ese esfuerzo máximo, un 20% por lo menos, como mínimo, se te va a quedar. Ok, ya hice eso en el cuaderno que tengo solo para las clases y las tareas, teacher. Ya hice cinco adjetivos diferentes, cinco nombres diferentes. Cambié el sujeto, cambié el verbo to be que aplicaba. Lo hice cinco veces. Ok. ¿Qué sigue ahora? Ah, pues andate a YouTube, perdón, a Google, al traductor de Google. Metes las oraciones una por una y escuchas y repetís. Esto sirve, funciona. Te lo digo porque me lo inventé en el 2016 y lo que estás haciendo es darle instrucciones a tu cerebro, no órdenes. Con la vista periférica, tu cerebro absorbe los colores y se le quedan. Imagínate qué chivo. Inconscientemente le estás diciendo cómo es la onda. ¿Ya? Ok. Empezá por ahí. Y con la pronunciación, híjole, tenés apoyo de YouTube, de Google, o sea, ustedes van creciendo con muchas herramientas, hay que aprovecharlas, ¿ok? ¿Ok? Sí, ok. Bueno, tengo que dejarte, pero
Good night. Gracias por gracias por conmigo. Gracias, Iván. Good night, Christian. Bye-bye. Good night.